Bueno, y continuamos con el contenido de Zozobrita Music Radio. ¡Atención, Raimel! Grábame esto y súbelo. Espérate, espérate, porque estás bien. Espérate, uno tiene que ver. Me gusta ese formato. Mira, tú sabes que el día de ayer... Te lo voy a poner ahora para allá porque tú estás... Tú sabes que el día de ayer, la noche, Ana Carolina publicó una foto desnuda. Sí. Desnuda, sí. De una revista, que no sé si es digital o física, que se llama Evas. Eva, donde siempre se ven, tú sabes, mujeres. Mami chula. Bien. Grasita. Ana Carolina publicó su foto. Sí. Y adivina la sorpresa de qué. ¿De qué? En la chapa tiene tatuado el nombre del musicólogo el libro. ¿Qué? Háblame de eso, Raimundo, ahí. No, eso está bien, está bien. Sí, el nombre de musicólogo el libro. Era para ponértelo para que ustedes hablen, porque si usted no quiere hablar, está bien. Espérate. Entonces tenía la en la chapa tenía su nombre ahí. Increíble, sí. Ana Carolina se hizo el nombre de musicólogo. ¿Y dónde se lo habrá hecho musicólogo? Porque cuando es así es por intercambio, ¿no? ¿Verdad? Yo me hago el tuyo, tú te haces el mío. No sé qué pasó ahí. Aunque yo conozco par que tienen el nombre de esos sobritas. Yo no he visto tú que tienes el nombre de nadie. Ey. Te digo. ¿Y quién se mató mi nombre? ¿Quién es Bárbaro? Te digo. ¡Ah! Ay, yo te voy a ser sincero, yo vi unos comentarios, de personas dándole... Pero ya muy sofocado con esa chapa. Bueno, yo y no sé. Dejó un comentario de que, ay, mi madre, y nosotros, tú sabes, como cuando tú ves algo, cuando tú ves una mujer que tú dices, ¡wow! ¡Dios! Bueno, yo lo que vi un comentario de una gente diciendo, una fémina diciendo... Como es Ana Carolina, que siempre está atrás del sonido, estoy aludiendo a palabras ajenas, no son mis palabras. Palabras textuales, de claro. Eso es una envidiosa. Buscando sonido, quizás se hizo eso desde lo que se borran, para buscar sonido, para hacer controversia. Ah, porque tú sabes, temporales, un tatuaje claro, temporal. Tú sabes que ellos tuvieron problemas hace un tiempo. Sí. Y ninguna mujer, un ejemplo que fue una mujer que lo dijo, que tenga problemas con su pareja de esta índole que tuvieron ellos, me enseñó el tatuaje, ni ninguna que lo tuviera se lo iba a hacer de que por amor. De capo, que, de capo. En este caso, capo. En este esa mujer te enamoraron. No, pero yo estoy no. Hablando de yo los me, comentarios. Me encontré con ella el pasado miércoles. Esto yo sí siento un hombre. Sigue. Yo te estoy preguntando. De verdad. El pasado miércoles me encontré con ella y me estuvo comentando que todo está bien en su relación, que gracias a Dios hay mucha gente que están comentando y tirando balas locas, pero la relación de Ana Carolina y musicólogo va de viento en popa, como dicen. Ella tuvo y está un desliz. Muy bien. Ellos tuvieron un desliz pero como cualquier pero, pareja. Pero eso como se cualquier solucionó, pareja. Eso se solucionó y estaba todo bien, así que... Yo le deseo lo mejor a esta linda pareja, que amén. Sin duda vendrán muchos comentarios más. Eso pero hace. Tienen que tener cabeza fría y saber cómo, pues, evadir, lidiar con estos comentarios, que en verdad muchas veces lo hacen hasta para hacer daño a esta linda pareja. Le deseamos lo mejor, Negrito. Tú sabes que tú eres mío también, Ana, que eres mía también. Ya tú sabes. Seguimos con más de Zozobrita Music Radio. Somos la noticia urbana. Mami.